Buenos días, estamos en plena sierra dando de comer a un águila real, que es una especie autóctona de aquí de la Sierra de Aracena, aunque en este caso es un ejemplar criado en cautividad. Con esta imagen quiero presentarles el programa que vamos a iniciar hoy, que se llama En plena sierra, y que es un programa en el que pretendemos mostrarles aspectos de flora y fauna de la Sierra de Aracena desconocidos para el público en general y que tienen relación tanto con la conservación de la naturaleza como con la cultura y las tradiciones ancestrales de aquí de nuestra sierra. Este águila real se llama Marunà, es un pollo de este año, es una hembra y ha sido criada en cautividad en las instalaciones de Miguel Morillo en Sevilla. Ella está aprendiendo ahora a cazar, tiene solo 6 meses, su esperanza de vida es de más de 50 años, por tanto tienen un aprendizaje lento, pero también son muy longevas. Es el ave rapaz más poderosa que existe en la península ibérica, es la más grande y la más cazadora y la más poderosa, más que el águila imperial o más que el águila perdicera. Y bueno, aquí le podéis ver las garras, podéis ver su poderío enorme rompiendo los huesos del conejo. Y bueno, es una joya de nuestro patrimonio natural que sin duda tenemos la obligación de conservar. Este águila está destinada a la cetrería, a la práctica de la cetrería. Y de ese modo vamos a empezar también a mostrar las modalidades tradicionales de caza que se practican y se han practicado aquí en Aracena y en la sierra desde hace muchísimo tiempo. No solamente la cetrería, sino también la caza con arbolete, que es una caza a punto de desaparecer, porque probablemente acaben prohibiéndola, las monterías y otras modalidades de caza que se practican. Pero no solamente vamos a hablar de caza, sino que sobre todo vamos a hablar de medio ambiente y de conservación, acercando ese patrimonio rico, singular y único que tenemos aquí en la sierra a los telespectadores de Tele Aracena. Así es que bienvenidos a En plena sierra.
Hoy les he mostrado el entrenamiento de un águila real para la caza del zorro. Le he hecho varios vuelos aquí en la finca Los Llanos de La Orapía. Estamos en el término municipal de Aracena y lo que he hecho ha sido que he venido montado a caballo con el águila desde Jabuguillo, que es donde vivo, hasta aquí, hasta Los Llanos, y el águila ha volado, ha hecho varios vuelos detrás mía y después con el señuelo del zorro. De este modo simulamos la caza, simulamos una escena de caza y preparamos al águila para cazar zorros, que es lo que queremos hacer con ella. Aquí en Los Llanos tenemos la facilidad de que hay una superficie grande, desarbolada, donde podemos galopar con el caballo y tirarle el señuelo sin que haya accidentes. Solamente el hecho de venir a caballo y ella mantener el equilibrio en el puño es para ella un ejercicio de musculatura. Y luego los vuelos aquí también son otra forma de entrenamiento. Todo ello contribuye a que ella se fortalezca, se ponga fuerte y de ese modo pueda luego cazar como cazaría un águila real en la naturaleza, puesto que en cetrería algo que pretendemos siempre es que el ave que está en cautividad tenga las mismas condiciones de vida y de salud que tiene un ave en la naturaleza y también sus mismas capacidades cazadoras. Vengo acompañado de dos perros, que son dos saluquis, que son este macho, Bark, que ha venido de Arabia Saudí, y aquella Baida. Son dos saluquis, una raza muy antigua, con origen probablemente en el antiguo Egipto, hace más de 3.500 años, y que es una raza seleccionada y especializada para cazar con aves de presa, con halcones o con águilas en este caso. Es una raza que se ha extendido desde Oriente Medio hasta Asia Central y también se utiliza en Kazajstán, en Kirguistán, etc. El caballo es un caballo árabe entero, de pura raza árabe, que un poco contradice la idea que hay de esos caballos, de los caballos árabes. Es un caballo muy tranquilo, que acepta perfectamente al águila y que acepta las condiciones de entrenamiento que estamos siguiendo. Para conseguir todo en la vida y para conseguir algo en la cetrería hace falta constancia y perseverancia. Entonces, esto lo hacemos a diario. Cada día venimos a volar el águila para que se muscule. Un animal, para poder alcanzar una forma física adecuada, tiene que volar a diario o tiene que entrenar a diario, igual que un atleta. Entonces, las águilas de la naturaleza vuelan a diario y ella tiene que volar a diario durante varias horas. Y de ese modo es como ella alcanza la condición física necesaria para luego capturar una liebre o un zorro o un corzo, que es lo que vamos a intentar cazar con ella más adelante. Estamos a finales de octubre, ha llovido, empieza el campo a reverdear y es la fecha adecuada para que ella se ponga a tono para empezar a cazar. Es la fecha adecuada, ha empezado la temporada de caza y esta será su primera temporada de caza de muchas que espero que viva. Y bueno, pues este es el entrenamiento. Habéis visto que se le echa, le tiro un pellejo, una piel de cabra con un rabo que simula un zorro, y ella pues se va acostumbrando a atacar ese señuelo para que en el momento en que ella pueda estar en condiciones de cazar, pues pueda atacar a un zorro de verdad, que será pronto, será enseguida. Otro de los objetivos de nuestro programa en plena sierra es mostrarles la gran variedad de aves y la gran variedad de flora y fauna que tenemos en el Parque Natural, en Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Aquí, en Los Llanos, donde estamos, pues estoy viendo pasar, mientras hablamos, bandos de jilgueros, de chamarices, verderones, hay una tarabilla allí posada en un arbolillo, en una rama. También hay milanos reales, cuervos,
Y bueno, decirles, por ejemplo, el águila cuando vuela pues ejerce un gran poder de atracción. Hay veces que vienen águilas reales de la naturaleza. En tres ocasiones incluso ha venido un águila imperial. Por tanto, es un imán que permite ver mucha fauna, permite ver muchas aves sobre todo, ¿no? Entonces, otro de los objetivos del programa va a ser indicarles lugares donde pueden observar aves. Aquí en este lugar, en Los Llanos, es un lugar magnífico para ver aves porque hay una gran variedad, y ahora que están entrando las aves invernantes, las que vienen del norte de Europa, pues muy común y muy fácil ver aquí una gran variedad de pajaritos. Aquí estoy viendo pues la tarabilla, ahí detrás hay un petirrojo, en fin, hay mucha variedad de aves, y pronto, dentro de pocos días, seguramente que llegan, como cada año, las aves frías y el chorlito dorado, que son una de las joyas que de las últimas, donde aquí en Los Llanos es el último refugio que tienen en la sierra para venir. Entonces, pues son realmente joyas de nuestra naturaleza que se ha conservado en este espacio, que es una pequeña estepa a más de 700 metros de altitud, aquí en la Sierra de Aracena, un lugar muy, muy importante y muy valioso para las aves en la sierra. Así es que iremos viendo otras aves. Bueno, cuando se practica la cetrería a caballo se utiliza un guante de la mano derecha, porque el ave va en la mano derecha y el caballo se conduce con la izquierda. Normalmente cuando vamos cazando a pie, el águila o la rapaz va en la mano izquierda, por eso yo llevo un guante izquierdo para cuando estoy en el suelo y un guante derecho cuando voy a caballo. Como voy a montar, me pongo el guante derecho y nos vamos. Les invito a que me acompañen hasta Jabuguillo por un sendero que comunica Valdezufre con Jabuguillo, que es un sendero casi perdido, muy desconocido y muy bonito. ¡Vámonos! Como el águila pesa casi 5 kilos, utilizo este palo, esta pieza de madera que se llama baldac, para poder apoyarla, porque si no se me cansaría el brazo. Esto es en plena sierra. Objetivos que queremos mostrarle en nuestro programa de En Plena Sierra son los senderos desconocidos que pueden servir para explayarse, para tener un contacto con la naturaleza y una recreación en la riqueza natural que tenemos aquí en la Sierra de Aracena. Hoy les voy a mostrar un sendero muy poco conocido pero muy bonito, de mucha belleza, que es el sendero de la mina que comunica Valdezufre con Jabuguillo. Es un sendero casi abandonado, con muchas piedras en medio, y que yo recorro a diario con mi águila para volarla ahí en Los Llanos.
Es un sendero donde se pueden escuchar muchas aves, donde hay una riqueza de la naturaleza extraordinaria y donde después de las lluvias, de las primeras lluvias del otoño, se perciben los olores de las plantas aromáticas y de la naturaleza. Este programa no solamente está diseñado para los ciudadanos de Aracena, sino también para los que nos visitan, para que tengan nuevos recursos que conocer y que recorrer en la Sierra de Aracena, que es tan rica y tan diversa como podemos ver hoy aquí en este sendero de la mina, que es el que vamos a ver hoy. Pues vénganse con nosotros. Este sendero de la mina está en el término municipal de Aracena, surge de la Nacional 433 por debajo del puente que atraviesa la Nacional en Valdezufre y va a parar casi al río Diel y a Jabuguillo. Es un sendero sencillo, de dificultad baja, de un recorrido de unos 3 kilómetros y muy apto para familias y para caballos. ¡Hasta pronto! La segunda parte de nuestro programa en plena sierra la vamos a dedicar a mostrar algunos secretos o algunas especies de flora que son poco conocidos. Y hoy quiero empezar hablándoles de esta planta. Esta planta que tenemos en Aracena, frente al castillo, que la tenemos alrededor del Instituto San Blas, en la calle Alcalde Alfonso Madrid Alcaide, y que en gran parte ocupaba lo que hoy día ocupan las urbanizaciones de la parte norte de Aracena, desde la Plaza de Toros hasta donde estaba la alberca de la Julianita. Esta planta es una curiosidad botánica muy interesante y está en relación a la historia de Aracena. Esta planta se llama zumaque, su nombre científico es Rus coriaria. Es una planta asiática, originaria del sureste de Turquía y Oriente Medio. Hay quien dice que realmente es originaria de la India. Esta planta se cultivó, entró en España en la Edad Media, en época de Al-Ándalus, y se sembró cerca de las ciudades donde había importantes curtidurías. En Aracena, hasta recientemente, se conservaban en la calle Tenerías las curtidurías de Aracena. Esas curtidurías estaban en relación también con la industria tradicional de Aracena, con la industria artesanal y con su ganadería, con la ganadería que debió ser importante en la sierra. De esta planta se extraían los taninos, que son ácidos con los que se curtían las pieles y con las que se siguen curtiendo en las famosas curtidurías de Marruecos. Es una pena que no se hayan conservado las curtidurías de Aracena, en la calle Tenería, que se abastecían con el agua de la fuente del concejo, de los lavaderos de San Pedro, y que llegaban para llenar unos bidones enormes donde las pieles con el ácido de esta planta se permitía que se limpiaran y se curtieran y no se estropearan. Entonces, esta planta vino de Oriente Medio en la Edad Media.
se ha mantenido en Aracena hasta nuestros días, a pesar de que ha perdido gran parte de la superficie que ocupaba debido a las urbanizaciones de Aracena. Es una planta muy interesante porque es un arbusto de hoja caduca que en otoño adquiere estas tonalidades rojizas tan preciosas, de un color salmón rojizo, y que acabará poniéndose rojo toda la ladera. También existe esta planta, por ejemplo, en el camino del Rebollar, en el arranque del camino de la Barquera, en la vía pecuaria. No es casualidad que esté allí, igual que no es casualidad que esté aquí, porque aquí a escasos 100 metros estaban las calles Tenería, y de hecho cuando se construyeron todas estas urbanizaciones esta planta ocupaba gran parte de la superficie que ahora ocupan las urbanizaciones. Eso nos indica que Aracena era una ciudad industrial y que en parte parte de su industria estaba relacionado precisamente con el curtido de pieles, como todavía hoy sucede en las grandes ciudades de Marruecos, como en Marrakech, en Fez, en Tarudán, etc. De esta planta, el fruto se usaba como condimento y todavía hoy se sigue usando en la cocina de Siria o Líbano como sustitutivo del limón o del vinagre, aunque en cantidades excesivas puede llegar a ser tóxico o indigesto. Es una planta, desde mi punto de vista, muy vistosa, muy olvidada, porque vamos a intentar mostrar en este apartado del programa en plena sierra elementos de nuestra flora, de nuestra fauna, rincones a los que no prestamos atención, que están alrededor de nosotros y que tienen una gran importancia. Eso nos habla del origen de Aracena, del origen de la ciudad de Aracena como una ciudad islámica en la Edad Media, muy importante, y que basaba gran parte de su economía en la industria del curtido de pieles, como lo demostraban las grandes tenerías que se conservaron hasta hace menos de 20 años... y como todavía son testimonio de ello las plantas que servían para curtir las pieles, como este zumaque ruscoriaria, la primera planta de nuestro programa en plena sierra. Bueno, hoy hemos dedicado nuestro programa a Marunà, el águila real, y al zumaque, esta planta que se transforma del verde intenso al naranja y al rojo en esta fecha, en otoño. Espero que les haya gustado nuestro primer programa y nos vemos cada 15 días en la noche de los lunes para hablarles de medio ambiente, de naturaleza y de flora y de fauna. Les esperamos.